Me gustaría que tú escogiera una persona. Una persona. Escoja una persona que usted va a liberar una palabra sobre ella. Levanta su dedito de profeta así. Comienza su dedo de profeta. Te diste cuenta que siempre que te va a hablar un profeta, así te dice. Tienes algo de profeta, aunque sea el dedo. Levántalo. Apunta a tu vecino. Ahora con autoridad usted va a soltar esa palabra y va a decir así: lo que Dios hará en su vida no será normal. Lo que Dios hará en su matrimonio no será normal. Lo que Dios hará en su finanza no será normal. Lo que Dios hará en su ministerio no será normal. Lo que Dios hará en su país no será normal. Lo que Dios hará en su salud no será normal. Bienvenido a un tiempo de milagros anormales. Lo que Dios hará contigo no será algo normal. Y hay gente que dice, ¿cómo usted sabe, cómo usted habla eso con tanta autoridad? Yo te explico. Es que hay gente acá que se dio cuenta y dijo: no, para. Lo que estoy enfrentando en mi salud, eso no es normal. Hay otros que dicen: lo que estoy enfrentando en mi matrimonio, eso no es normal. Hay otros que vinieron acá diciendo: lo que está pasando en mi economía en estos meses no es normal. Pastor, ¿qué trata de decir? Yo te explico. Cuando comienza a pasar cosas que no son normales, significa que el mundo espiritual ya se dio cuenta que lo que Dios está por soltar también no será normal. Alguien que le dé a Dios una alabanza que no sea normal esta noche. Vamos, no me dejes solo. Rabashanaka. Los que están en la red, los que están conectados, adore a Dios exageradamente ahí. Salte de la silla. Brinque si está en la casa. Si está en el carro, para el carro. Andabasokenda. Remasó acá. Usted está en un lugar donde las cosas que no son normales acontecen. Vamos, un minuto para que usted le dé a Dios una alabanza. No será normal. No será normal. Alguien que corra, que diga: no será. Un minuto. Vamos, vamos, dar a Dios una alabanza exagerada. 40 segundos. Repaso canda más acá. Repada y 30 segundos más. Repetenda. Rebacanda sola aquí bacay. 20 segundos más. Me gustó. Yo voy a correr contigo también. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido a un tiempo sobre. Aleluya, aleluya. Me maíazo. En un ambiente como este, solo existe dos grupos de personas. No tres, no cuatro, no cinco. Dos. El primer grupo es aquellos que espera a que algo acontezca. Pero el segundo grupo son aquellos que provoca a que algo acontezca. Yo no sé qué grupo es usted. Yo soy de los que provoca. Yo soy de los que provoca. Yo soy de los que mueve las aguas. Amazo, canabe. Reba, ¿dónde está la gente que provoca? Usted no pagó un boleto para estar sentado. Usted no vino de lejos. María, anda soltando. Es la última reunión de la noche. Así que dale a Dios tu gloria, tu alabanza, tu adoración. Ay, 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 ay. Me mafaika. Reta suy que a mi asalto.
Dios está aquí. Yo dije, Dios está aquí. Aleluya. Manda Rabazo, aleluya, aleluya. Usted va a vivir una unción alterada. Lo que usted va a vivir va a ser algo alterado. Mira, mira, yo dije que hay gente que provoca. Y cuando dije va a vivir una unción alterada, ¿sabe qué hizo él? Y pasó aquí a Mayazo. Para eso te trajo Dios aquí. Te voy a decir lo que veo. Veo un hombre a las 4:30 de la madrugada para subir a una montaña para orar y hablar con Dios. Y en aquella oración, aquel hombre dijo: yo no voy a pedir cobertura a nadie. Si es de Dios, me van a aceptar. Dice el Señor: yo escuché la oración que hiciste en el monte. Muchos te dijeron: loco, ¿qué vas a hacer allí? Rabasoba. Y no te vi orando un día, dos días, 30 días. No te vi durante 3 meses. Te vi un año orando y hablando con Dios. Y el Señor dice: esta casa te abraza porque eres parte de lo sobrenatural que el cielo quiere hacer contigo. Maya Soca, anda acá. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios aquí. El Señor dice: Nemai, estoy aquí. Ok. Veo como si fuera una grada, una galería en una iglesia. Y veo mucha gente diciendo: ¿por qué arriba no se llena? Nemás hay cando aquí abajo. El Señor dice: vas a vivir lo sentido literal de la palabra sobrenatural. Y el Eterno te dice: yo voy a usar Anai Soba a los jóvenes para llenar toda aquella parte que está vacía. Y el Señor dice: dile a Jorge y a Yesenia, me manda a Soy Kimia Kayaso, que yo voy a usar la mano, la vida, para provocar un arrebatamiento de sentido en la juventud. Lo voy a arrastrar. Y los que yo te di para el altar. Nemasai, yo voy a usar. Nepa, acércate. Curioso que te veo con el teléfono, pero también te veo tocando batería. ¿Ah? Es su hijo. Es el hijo del pastor. Pero lo veo tocando batería. Toca la batería. Acércate acá. Naciste bajo una promesa que tú pertenecías al altar. Te veo en la batería, pero veo a tu hermano. Es raro que dos hijos estén sirviendo en el altar. Pero el Señor dice: aunque te sientes escondido en una batería, lo que tengo para ti es mucho mayor y mejor que eso. Por eso te arrastré a Cansa. Te voy a enamorar de mi presencia, dice el Señor. Te voy a enamorar de mi presencia, dice Ney Kanda Soa acá. Remais aquí había Soa. Es hora y es tiempo de que tú percibas y veas. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú oraste diciendo: Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y el Señor dice: ahora. Ahora. Me iba a callar. Veo una persona en la entrada de la iglesia escribiendo Irene, recibiendo gente, aceptando personas adentro de la iglesia.
recibiendo gente, como anotando gente, recibiendo gente. El Eterno dice: por mucho tiempo estuviste mirando y diciendo, ¿de dónde va a venir aquello que nos va a cubrir? Y fue un tiempo de orfandad muy duro y muy difícil. Pero el Señor dice: no fue el hombre que te presentó, fue el mismo Dios. El Eterno te dice: yo te voy a usar. Acércate acá. Ni pacando que va aquí, pasó acá y más acá. Yo te voy a usar, dice el Señor, para traer naso a vida a lo que se estaba muriendo. Es curioso que Dios usa su vida para activar a gente que estaba muerta, para acelerar gente que estaba. Es curioso que gente que subió en este congreso para predicar, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, pero cuando pasó por San Cansa, el Señor los promovió y ahora están por aquí, por allá, y te dan la espalda. Pero dice el Señor: siga lanzando mis hijos, siga lanzando mis hijos, siga lanzando mis hijos. El Eterno te dice: como Él, yo voy a enviar a varios, a varios, a varios. Y tú dijiste que yo no quiero aceptar esto de recibir cobertura y dar cobertura, porque no quiero tener problema con nadie. Pero el Señor dice: algunos tú vas a decir que no, pero el que yo te diga que sí, tú también lo dirás que sí. Y saca remafa y soba aquí, bacanda, callasa. Ni que ando basuya, andasa. Remaisto aquí a mi soa. Aleluya, aleluya, aleluya. Serás conocido. Oh, gloria. Espiritualmente, como un aeropuerto. ¿Qué es eso de aeropuerto? En los aeropuertos, la gente para y despliega, para y despliega, para y despliega. Dice el Señor: voy a usar a ese ministerio para ser como un aeropuerto para muchos ministerios. Pero dice el Eterno: cuando ellos alzaren vuelo, no se olvidarán del donde Dios comenzó a moverse y donde Dios comenzó a usar. Hay alguien que debería pegar un grito de gloria a Dios aquí. Remasa. Ahí está la respuesta de tu oración, de tu clamor. Remandas. Ahí está la respuesta de tu oración y de tu clamor. Ya comenzó, dice el Eterno. Ya comenzó. Ya comenzó. Nefanda, soba, calla. Y donde mucho dice allí no funciona nada, van a funcionar. Donde mucho dice el pecado está abundando, ustedes van a resplandecer. Mucha gente va a decir: hay que cambiar de estado, hay que cambiar de lugar. Pero Dios te dice: mantente firme, porque donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia y la gloria de Dios. Alguien debería pegar un grito de gloria a Dios aquí. Vamos, vamos, levante sus manos, no me dejes solo. Alguien alabe a Dios en este lugar. Hay una gracia de profecía en esta noche. Pero déjame decirte algo. La profecía número uno. No, yo voy a decir otra vez. La profecía número uno. No, si tú la trajiste, levántala. Déjame ver. Vamos, vamos, vamos. Si tú la trajiste, levántala. ¿Dónde está la profecía número uno? La que no se equivoca, la que no erra. Nabais. Ay, Dios mío. No quiero ofender a nadie, pero estaba orando a un tiempo y Dios me dijo: agarre su Biblia. Y yo saqué mi teléfono. Y el Señor me dijo: agarre la Biblia. Y yo saqué el teléfono. Y el Señor me dijo otra vez: la Biblia. Yo agarré el teléfono. Y ahí entendí que Dios me estaba hablando de eso. Escucha. Y el Señor me dijo: ¿sabe la sangre de cuántos misioneros cayeron en el suelo por cargar eso en sus brazos? Y el Señor me dijo: en su teléfono, el teléfono puede ser cámara fotográfica, filmadora, el teléfono puede ser calculadora, el teléfono puede ser bloque de nota y puede tener la Biblia, pero eso que traigo aquí, ¿qué más puede ser? Esta es la palabra de Dios. La palabra, si tú la trajiste, muévala, muévala, muévala para arriba.
¿Cómo usted identifica un jugador de fútbol saliendo de la cancha? Él lleva su botín en la mano. ¿Cómo identifica un borracho en la calle? Él anda con su botella bajo el brazo. ¿Cómo usted identifica un abogado? Anda con su maletín. Pero ¿cómo se identifica? Vuelva a cargar su Biblia, vuelva a llevar su Biblia. Ok. Yo vengo a traer tu mensaje de parte de Dios. Y si Dios me da una palabra, profetizo. Pero vengo a ministrarles una palabra. Si puedes, tome asiento. Pero déjame decirte que su grito de gloria no me molesta. Aleluya. Ok. Me siento honrado, agradecido y feliz en ser parte de este gran congreso que ha bendecido a gente alrededor del mundo entero. El que ha escuchado hablar de lo que Dios está haciendo en Kansas seguramente ha sentido el anhelo y el deseo de estar un día en el congreso 7 horas en su presencia. De hecho, acá hay personas que miraron los congresos antes por la pantalla y decía: un día. No, usted no me está entendiendo. Hay gente que pasaba en la pantalla en la casa, wow, y recibía a través de la pantalla. Pero dijeron: un día yo voy a estar sentado allí. Es por eso que si usted quiere alabar a Dios, yo no te voy a trabar. Porque yo entiendo que hay gente acá que esperó años para estar aquí. Pero vamos a la palabra. Éxodo capítulo de número 3. Si me puede poner en pantalla la versión Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Aleluya. Aleluya. Me gustó ese aleluya. Me gustó este grito de gloria. Como que alguien que está diciendo: lo logré. Acá estoy para la gloria de Dios. Usted no se ofenda con el grito de júbilo de alguien, porque usted no sabe la crisis, el desierto que esta persona se está levantando. De hecho, déjame decirte que las lágrimas son frases que solo Dios tiene el poder para interpretar. Dice así la Biblia Sagrada, Éxodo capítulo 3, dice así: y apacentaba, a veces usted está leyendo, y apacentaba Moisés las ovejas de su suegro. ¿Cómo se llamaba? El suegro era tan bueno que puso a su yerno para trabajar para él. Apacentaba Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, monte de quién, de Dios. A lo que Dios le dijo: quítate las sandalias de sus pies, porque el lugar que tú pises es tierra santa. Usted la conoce bien. ¿Dónde está el tecladista? Por favor, música de Éxodo capítulo 3. Vamos a fluir juntos los dos. Apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro en el monte Horeb, monte de Dios. Y Dios le dijo: quítate tus sandalias, porque el lugar que tú pises es tierra santa. El lema de esta noche es: un encuentro con su gloria. Le voy a decir para los de acá: un encuentro con su gloria. Le voy a fluir para los de acá: un encuentro con su gloria. Hay gente que vive un antes y un después cuando tiene un encuentro con la gloria de Dios. Me llama sorpresivamente la atención en ese texto, que comienza diciendo: apacentaba Moisés las ovejas de su suegro en el monte Horeb, monte de Dios. Pregunto: ¿las ovejas de quién era? De Jetro. ¿El monte de quién era? Lo único que tenía Moisés era un par de sandalias, y Dios le dijo: quítasela, porque cuando se trata de la gloria, nada es mío, todo es... Déjame seguir predicando. Cuando se trata de encontrarse con la gloria de Dios, Dios dice: las ovejas no son tuyas, el monte no es tuyo. ¿Qué es lo que tú tienes? Ten eso, dámelo, quítatelo, porque lo que es tuyo con mi gloria no funciona. Yo necesito que...
Dile a tu vecino, ¿quieres tener un encuentro con la gloria? Primera enseñanza: nada es tuyo, todo es de Dios. Nada es tuyo, todo es de Dios. De hecho, hay gente que se llena la boca para decir: yo tengo el ministerio. Bueno, si la palabra fuese macrosterio, se podría aceptar, pero dice: tengo un mini. Bueno, nos vamos otra vez. Macro es algo, mini es algo. Entonces usted no tiene que decir: tengo un ministerio. Usted tiene que decir: yo tengo un ministerio. Es pequeño, pero fue Dios que me dio. Es chiquito, pero fue Dios que me entregó. Yo vengo a desafiar personas que lo poco que tiene va a depositar en la mano de Dios y va a tener un encuentro. Reba sacando que vas ahí. Aleluya. Aleluya. Cuando Moisés se acerca, él dice: no es para. Dice la Biblia que la gloria de Dios bajó en el medio de la zarza. Pastor Hargan, no fue a la orilla, no fue a un costado. ¿Dónde la gloria de Dios se manifestó? En el medio, en el centro. Porque si Dios no es el centro, Él no. Dios solo derrama su gloria si Él está en el medio. Pastor, no entiendo. La Biblia dice que Jesús no fue crucificado ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús fue crucificado en el medio. La Biblia dice en Apocalipsis: Juan vio el Hijo de Hombre que camina en el medio. La Biblia dice que habían tres que fueron echados en el horno de fuego, pero el cuarto caminaba en el medio. La Biblia dice que cuando Jesús resucita, el velo se rompió. Curiosamente, para traer la presencia de Dios, Dios no habita en el principio, Dios no habita al final. Dios dice: yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Alguien va a tener que sacar lo que está en el centro y poner a Dios en el centro otra vez. Dios no puede derramar su gloria donde Él no es el centro. Sacuda a tu vecino y diga: vuelva a poner a Dios en el medio. Los milagros solo van a suceder. Es que Jesús quiso sanar a un hombre que tenía la mano, pero dijo: oye, para que el milagro fluya, salga del rincón y venga al medio. Curiosamente, se levantó una tormenta y Jesús venía caminando en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que trato de decir? Si Él es el medio, si Él es el medio, si Él es el medio, su vida no será más igual. La zarza va a arder, el fuego va a caer en el medio. En el mandas tu ikidiasobaka. Dígale a tu vecino: en el medio. Ponga a Jesús en el centro. Ay, 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 ay. Siéntate un poquito ahí. Moisés siempre caminó por aquel monte. Siempre caminó Moisés por el monte. Siempre llevaba las ovejas por el monte. Él ya conocía aquel lugar. Él ya había estado allí. Aquel lugar era un lugar normal. Era un lugar hasta el día que Dios decidió. Su vida solo será igual hasta el día que la gloria de Dios, su finanza solo será igual hasta el día que el poder de Dios descienda, su ministerio será igual hasta el día que la gloria de Dios. Te quiero decir que por donde Jesús pasa, el lugar nunca más será igual. Alguien que recibe esta palabra por allí, su vida no será igual, su matrimonio no será igual, su ministerio no será igual, porque donde Dios pasa, lugares normales
Donde el Espíritu de Dios pasa, lo que era normal ya no es normal. Mira a tu vecino y vea si él tiene cara de alguien normal o anormal. Vamos, 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 ayúdame, ayúdame. Míralo, míralo, míralo. Mira si él tiene cara de aquellos hermanos que están tratando de entender lo que es lo que está pasando aquí. Mira si él tiene cara de gente normal o si de gente anormal. Prepárate. Después del congreso, 7 horas en su presencia, nada en su vida será normal. Nada en su vida será navasha, repacanda. El ambiente no está normal. La cosa no está. Ahora, la Biblia dice que la gloria de Dios desciende en el medio de la zarza. Hay roble en Israel. Hay roble, madera noble. Hay cedro, madera noble. La zarza es la planta más ordinaria que hay. La zarza es una planta simple. Diga, es simple, es sencilla. Oh, gloria. Porque si Dios derrama su gloria en el roble, va a decir: mira qué bonito roble, mira qué tremendo, mira qué. Y la gloria, pues bien, pero el roble se mira bonito. Si Él derrama la gloria sobre un cedro, va a decir: mira qué madera bonita, es de cedro. Y la gloria, bueno, la gloria también. Pero Dios decide derramar su gloria donde nadie más puede decir nada. Es sencillo, es simple. Pero es la gloria de Dios que se anhela en derramar en este. Diga a su hermano: la gloria se derrama en gente sencilla. La gloria se derrama en madera sencilla. Ay, 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 ay. Curiosamente, la zarza es la única planta que no sirve para hacer. Si usted agarra un machete y dice: voy a sacar una mesa, se desarma. No, yo voy a sacar una cama, se desarma. En aquella época se usaba madera para fabricar ídolos, pero la zarza no puede fabricar para ser símbolo de idolatría. Di conmigo: la zarza no sirve para hacer ídolos de idolatría. ¿Qué te quiero decir con eso? Donde Dios derrama su gloria, Él se encarga que esta persona no sea usada para idolatría. Donde Dios derrama su gloria, Él se encarga de decir: no se trata de Él, se trata de mí. Donde hay alguien que puede levantar la mano y pegar un grito de gloria a Dios. ¿Y por qué Dios usa el hombre? Si dañó el reloj, se apagó, no se ve nada aquí. Y este está con hora de otro país. Siéntate, es curioso que Dios crea cada cosa en su área y cada cosa en su dimensión. Dí conmigo: dimensiones. En el Génesis percibimos el diseño de Dios para ese tiempo, porque la Biblia dice que cada cosa que Dios crea, la cree en su dimensión. En el principio crió Dios los cielos arriba, la tierra abajo, sol, luna, estrella arriba, animales y plantas abajo, aves del cielo, peces del mar. ¿Te diste cuenta que cuando Dios crea, Dios cría como si fuera un sub y baja? Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Te diste cuenta de eso? En el principio crió cielos, tierra, sol, luna, estrella, animales y plantas, aves del cielo, peces del mar. ¿Te diste cuenta de eso? Es por eso que la dimensión de las estrellas es el cielo. Si una estrella se baja del cielo, la dimensión del pez en las aguas, si saca un pez del agua. Entonces yo dije: Dios cría arriba, abajo, arriba, abajo. El hombre, ¿de qué dimensión es? Me hice esta sencilla pregunta.
La Biblia dice que Dios agarra un muñeco de barro de la dimensión de, pero sopla aliento de vida a la dimensión de. Yo te voy a explicar. El hombre es el único ser criado que tiene la dimensión del cielo, tiene la dimensión de la tierra. Él tenía algo de la tierra, tenía algo del cielo. Profeta, pruébame la Biblia, yo te pruebo. Es por eso que Jesús dijo: lo que ligue en la tierra, ligue en el cielo. Lo que desligue en el cielo, se desligue en la tierra. Dame otro texto, te lo doy. Es por eso que la Biblia dice: el espíritu de arriba está listo, pero la carne de abajo es. Déjame preguntar, ¿quién es la persona que puede conectar el cielo con la tierra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. No espere de otro, no espere de otro. Golpe el pecho y diga: ahora me toca a mí. Ahora me toca. Mamayazo. Señale dos o tres y dile: ahora me toca. Siento a Dios aquí. Un encuentro con su gloria. Veo esa palabra gloria sobre ti. Ponte en pie, varón. Eso, levántate. Veo esa palabra. Esa palabra gloria marcó su vida. Porque Dios te sacó de las drogas a la gloria. Me manda soa aquí, Macaya soa. Hay algo de Dios en ti. Y lo que hay del cielo en ti, Neva sacando aquí vas ahí, es para una región entera. Ni más tú que en día canda acá, remasa y acanda y nasai. Ustedes van a ser vallados. Ustedes van a criar vallados de protección. Y dice el Eterno: me voy a glorificar a través de su vida. Me voy a glorificar a través de su vida. El Eterno dice: llegó el momento de que usted perciba que el primer encuentro te sacó de la adición a la gloria. Pero ahora dice el Eterno: viene la etapa postrera. La Biblia dice que la gloria postrera es mucho mayor que la gloria primera. Dice el Eterno: siguen haciendo aquellas oraciones en la radio, porque aquella oración está destrabando gente que está tirada en el suelo. Dice el Eterno: no hay que bajar los brazos de la oración en aquel lugar. De masa repacanda aquí acandarabasai. El Eterno dice: te seleccioné, te separé para este tiempo y para esta estación. Prepárate, porque te voy a permitir escribir otro libro más. Repashacando que batalla soa, porque la gracia, el favor y la gloria de Dios te abrazó, y donde Dios abraza, el infierno no lo puede detener. Alguien puede celebrar al Dios del cielo aquí. De manas donde vaya se quenda, repaba su quenda, aquí va soa. Di conmigo: un encuentro con la gloria. Un encuentro con la gloria. No, si usted no grita, yo no voy a decir un encuentro. Le mabais o kenda kayaso. Siento. El hombre es el único ser que puede conectar el cielo con la tierra. Usted se acuerda que Dios hizo con Noé una alianza. ¿Qué hizo Dios con Noé? Y cuando Dios hace una alianza con Noé, Dios puso en el cielo algo para ser símbolo de esta alianza. ¿Qué fue? Es un arco. El iris lo agregamos nosotros, pero fue un. Pero curiosamente, una alianza es un círculo perfecto, no un arco. Una alianza es un perfecto. Pero Dios puso en el cielo un. ¿Por qué? Porque toda alianza si necesita dos personas. Lo que Dios está diciendo es: mi parte del pacto, ahora para que el pacto sea completo, usted.
Yo voy otra vez. La alianza que Dios hace con el hombre es: lo que me toca a mí fue hecho. ¿Quiere completar? Haga tu parte y complete lo que yo inicié. Es que curiosamente Dios hizo un pacto con Noé y dijo: yo jamás destruiré la tierra con agua. La alianza que él hizo fue ¿con quién? Noé está vivo o muerto. Pero usted sigue viendo el arco, ¿sí o no? ¿Por qué si él está muerto? Si Dios es fiel para permanecer su pacto con quien está muerto, cuanto más con... Levante su mano, no me deje solo. La alianza que Dios hizo contigo no la destruye nadie, no la destruye. Que se pare el varón que está sentado. Eso, ponte en pie. Con temor, respeto y reverencia, yo veo un maestro de la palabra. Le maizo ki masto aquí a mayasoa. El Señor te dice: Neba saika. Era necesario que tú vinieras aquí. Nemasa ki basoa kai. Veo algo relacionado con San Pedro de Macorís. Le mei fai so candia so acá. El Eterno dice para ti: Nemasta. Ok. Yo nunca escuché algo de Benito. Venda so candaya sa. El Señor dice: recuerda el pacto que hice contigo. Nemasai kandakaya. Te traigo a memoria las veces que te arrodillaste a la par de una mujer llamada María. Rebanda sobakaya, diciendo: Dios, lo que tú me diste no es mío, te lo entrego a ti. De mansa queba, remanda, calla. Te traje a este lugar para hacerte recordar la alianza y el pacto que tengo contigo. Tu familia estará en el altar de mi presencia siempre, dice el Eterno. Manda, ribia, soba aquí, mandara, soba calla. Yo siento a Dios aquí. Y cuando el enemigo te quiso robar y apartar uno de los tuyos, a los 15 años, el Señor dice: mi promesa es que ellos siempre me servirían en el altar. Lefanda Soakai, yo te veo bendiciendo a muchos ministros, enseñando a muchos hombres de Dios, formando a muchas personas. Y esa noche para ti es una noche de honra. Dios está diciendo: yo no me olvido de los míos. Yo no me olvido del Nemanda Soa Rebanda Sayaka. Alguien debería pegar un grito de gloria a Dios aquí en la presencia de Dios. Cuando yo hablé de honra, Dios me dijo: tóquele la mano. El Señor dice: en el mismo lugar que el enemigo te quiso avergonzar, Nemasaika, yo preparo una noche para honrarte. Y el Señor te dice: por cuanto fuiste fiel a mantener su compromiso y su pacto conmigo, yo soy fiel para hacer con que esta alianza permanezca, dice el Eterno. Estoy soltando todos los recursos para que termine aquella construcción, porque va a ser una base de ayuda. Rebanda Soakaya. Yo veo gente llegando de todo lado, comprando muebles, comprando cama, comprando colchón, comprando corpero. Y te veo almacenando, guardando en un lugar. Y te veo guardando alimento en un lugar. Y dice el Señor: yo voy a agarrar el compromiso que hiciste conmigo y voy a esparcir
esparcir la bendición sobre la tierra a través de su vida, dice el Eterno. Porque tuve hambre, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste agua. Porque estuve desnudo y me vestí, dice el Eterno. El compromiso que tú tienes con ellos, yo también lo tengo contigo. Yo siento la gloria de Dios aquí. Ese lugar será terminado para la gloria de Dios, y algo el cielo desatará allí. Aleluya. Cuando tú hiciste así con la mano, yo vi como un viento que pasó hojas de una Biblia en un tiempo que tú estabas en comunión con Dios. Y ese viento hizo. Puedo ver sobre la mesa Isaías 59. Nemanda soe kiba kayasua. Yo fui el viento que sopló aquel día, que movió las hojas delante de sus ojos. Ne manda se que andara vaya se que andere besebia. Te recuerdo el día que hablé contigo cara a cara. Ne vais aquí bandobasa. Y para que tú veas que Dios te sigue hablando. Te lleva unos años atrás en su vida, cuando rentaste un departamento y abajo abrieron un bar. Y en ese bar comenzó a pasar muchas cosas. Y usted dice, no, es que ¿cómo voy a vivir arriba? ¿Cómo voy a caminar bajo pecado? No. Y te veo orando a la madrugada para que el bar se cerrase. Y el bar se... No. Eso es cierto. Donde nosotros, el apartamento que vivíamos, lo rentamos arriba, y abajo era un negocio, lo rentaron. Y un día, viniendo de la iglesia, había una fiesta homosexual. Yo dije, Señor, ¿y este relajo aquí? Mi esposa y yo combinamos a las 3 de la mañana y bajamos, regamos aceite y sal y otras cosas, y secamos el lugar. El lugar se cerró. ¿Por qué te estoy hablando eso? Porque Dios te ha dado una gracia para abrir cosas y cerrar cosas, para abrir puertas y cerrar puertas. Panda caso, kenda kaya, maya so. Alguien que está aquí está viviendo cerca de ámbitos de prostitución. Dios te va a usar para cerrar aquel lugar. Dios te va a usar para... Ay, Dios mío. Se puso rara la cosa. Pero hay gente que va a cerrar cantina, va a cerrar bares, va a cerrar discoteca, y la va a convertir en un lugar de adoración para la gloria. Déjame volver a la palabra. Como que los ojos están todos en mí ahora. ¿Sabe que algo puedo discernir en el espíritu? Cuando la gente espera de mí y cuando la gente espera de Dios. Y cada vez que los ojos salen de Dios y va para mí, yo me asusto y digo, no, vamos a la palabra. Porque el hombre nunca va a robar la gloria que es de... Ay, Dios mío. Déjame seguir con la palabra. Siéntate, por favor. Encuentros. Moisés tuvo un encuentro con Dios y eso le marcó la vida por completo. Ay, ay, ay. Él tenía en sus manos una vara. Que tenía en sus manos. Y curiosamente, esta vara en Israel, en Egipto, donde él pastoreaba y estaba cuidando allí, en el Sinaí, que es una península de Egipto, estaba pastoreando. Y Dios le dice: tira esta vara. Una vara en una montaña sirve para dos cosas. Primero, lugar de apoyo. En eso me apoyo, en esto me firmo para subir. Segundo, arma de defensa. Si viene serpiente, escorpión, culebra, ¿qué hago con la vara? Entonces Dios dijo: Moisés, Moisés, tira la vara al suelo. ¿Qué me está diciendo, Señor? Quede vulnerable. Porque usted se apoyaba en la vara te defendía. Pero de ahora en más, usted se va a apoyar.
Y el que te va a defender seré Dios mío. Es por eso que me gusta predicar aquí. La gente acá es loca como yo. Dios le dijo: tire la vara. Y la tiró. No estaba arreglado, ¿eh? Él hizo porque quiso. Y dice la Biblia que la vara que él tira se convirtió en una. Dime si no es así. Hay gente que nosotros confiamos. Hay gente que nosotros nos apoyamos. Y mientras está en nuestra mano se siente importante. Pero cuando ellos sienten que lo abandonamos, se transforma en serpiente. Y te quieren atacar. Anda sacando que basai, rebasai. Déjame decirte algo. Hay gente que se convirtió en serpiente. Gente que estaba contigo, que caminaba contigo. Pero esta noche el Señor está diciendo: te voy a demostrar que soy el Dios de su vida todavía. ¿Saben qué Dios le dijo? Dice que él escapaba de ella. Ahí Dios dijo: Moisés, vuelve a agarrarla. Toda persona que entiende de animales pezoñentos o venenosos sabe que una serpiente usted la tiene que agarrar por la. Pero Dios dijo: agárrela. Está raro. Una serpiente venenosa, ¿a dónde hay que agarrar? Pero Dios dijo que Moisés, en el lugar donde estoy, en el lugar donde yo soy cabeza, lo demás. Es aquí que viene la parte que mucho no le va a gustar. Moisés agarra la serpiente por la y se vuelve a convertir en. ¿Y qué te parece si Dios puede cambiar la persona que te traicionó y volver a poner en tu camino otra vez para que ustedes caminen juntos? Ay, ay, ay. Estoy diciendo que acá hay gente que fue engañada, traicionada. Pero Dios dice: yo voy a cambiar otra vez esa serpiente en una vara de. Yo voy a cambiar otra vez esta serpiente en una vara. Rabashandakandara. Alguien que está conmigo, pegue un grito de gloria a Dios. Hay serpientes que volverán a ser vara. Hay serpientes que volverán a ser. Ahora dice la Biblia que esta misma vara, esta misma vara, cuando él está delante de Faraón, se acuerda que era una culebra. Dios la cambió. Y cuando él está delante de Faraón, vuelve a tirar al suelo. ¿Y qué vuelve a hacer? Pero dice la Biblia que la serpiente de Moisés tragaba la que era de Faraón. Que te estoy diciendo, hay gente que Dios va a usar en su vida, que te traicionó, que te fue de problema, y esta misma gente Dios lo va a usar para destrozar las obras de Faraón, para destruir las obras del diablo. Alguien debería pegar un grito de gloria a Dios. Aleluya. Siéntate por favor. Le mafai cando si amaya so. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Un encuentro con su presencia, todo cambia. La Biblia dice que en Juan capítulo 4 Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Sacuda a su vecina y diga: samaritana. Otra vez. Ayúdame a encontrar. Juan capítulo 4, versículo 7, dice así: y vino una mujer samaritana
tirar o sacar agua. Y dijo Jesús: dame de beber. Mira el versículo 8, medio raro. Dice así: porque sus discípulos habían ido a la ciudad comprar comida. ¿Sus qué? Pregunto, ¿cuánta gente necesito para comprar pan para 13 personas? No, alguien me ayude a predicar aquí. ¿Cuántos discípulos necesito para comprar pan para 13? Son 12 más Jesús, total 13. ¿Cuánto necesito? Uno, dos. Pero dice la Biblia que fueron ¿cuántos? Alguien que me pregunte por qué. Si no me pregunta, no te digo. Es porque Jesús está por revelar algo que sus oídos no estaban listos para oír. Cuando Dios quiera revelar y traer revelación, si la gente no está lista, Él dice: anda, da una vuelta, vaya a comprar algo, después regresa. Tú no estás listo por lo que voy a hacer ahora. Hay gente dando vuelta en la vida, dando vuelta en el desierto, porque no está listo para escuchar lo que Cristo es. Dile a tu vecino, a todos aquellos que no están listos para escuchar una revelación, mandalo a pasear. Esta mujer fue la que tuvo la revelación más rápida de la Biblia. Y te voy a decir por qué. Nunca nadie tuvo una revelación tan rápida como ella. Los discípulos pasaron años con Jesús y no había alcanzado ese nivel de revelación y ni tampoco estaban listos. Y acá vamos. Jesús dijo: dame de beber. Y ella dijo en el versículo 9: ¿cómo puede usted, siendo un judío, este judío, me pide a mí, una mujer samaritana? Primer punto, ella lo reconoce como un, lo identifica como un. Ahí Jesús dice: ok, hacemos una cosa, vaya y hable a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Dijiste bien, porque tuviste 5 y el que tiene no es tuyo. Ella: epa, Señor, veo que tú eres. Entonces ya saltó de judío a otra revelación: tú eres profeta. Ay, 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 ay. Eso está en el versículo 19, si usted lo quiere poner. Veo que tú eres profeta. El versículo de número 10, versículo 15, la cosa cambia. Porque ella dice primero: tú eres judío. Luego dice: tú eres profeta. Y ahora ella dice en el versículo 15: Señor, dame de esta. O sea, te reconozco como un judío, te reconozco como un profeta, te reconozco como un Señor. Y ahora dice: dice que cuando venga el Mesías, Él va a restaurar todas las cosas. Jesús abre la boca y dice: mira, por algo mandé a los discípulos a dar una vueltecita. Yo no estoy listo para eso, pero a ti te voy a abrir la revelación. Yo soy el que habla contigo. Eso está en el versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla. Mira, mira, mira. Eso está en el versículo 26. Pero del 26, ¿qué sigue? El versículo 27. Ahora mira lo que dice el 27. Él le manda a pasear a comprar pan. Tiene una charla de unas media hora. Él dice: yo soy el que habla contigo. Cuando cierra la revelación, el discípulo: acá está el pan. Los discípulos pasaron años con Jesús. Entró a Samaria por primera vez. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Predique la palabra, sane a los leprosos, eche fuera a los demonios, gane alma. Fuera a una ciudad por primera vez, ¿y qué trajeron? La mujer no tenía años. Una charla. Entra a Samaria. Él dice:
venga, venga, venga. Y toda la ciudad fue con ella, fue con ella. Hay gente que pasa años con Jesús y no le trae uno, pero una mujer tuvo una charla y trajo la ciudad entera. Dios te va a entregar una unción que no va a arrastrar a uno, no va a arrastrar a dos, va a arrastrar una ciudad. Estoy hablando para Argentina, estoy hablando para Colombia, estoy hablando para Kansas, estoy hablando para Venezuela, Nicaragua, Honduras, estoy hablando para Honduras, Bana. Van a arrastrar una ciudad. Van a arrastrar una ciudad. Chile, van a arrastrar una ciudad. Costa Rica, Suiza, España, España, van a arrastrar una ciudad entera, una ciudad entera. Hay un avivamiento para Isla Canaria. Yo profetizo en el nombre de Jesús, va a haber un avivamiento allí. Hay una gracia, hay un poder, hay una virtud. Yo profetizo en Cristo Jesús, van a arrastrar una ciudad. Siento la gloria de Dios. Tienes que abrir una iglesia en Honduras. Acércate acá. Le mai fai kando kemba sai kanda. Para ser más preciso, Dios tiene algo en Tegucigalpa. Le mai soa. Yo quiero usarte para hacer un mover diferente allí. Ni manda sui ki mi anda kaya mayaso. Rebrasta kando robra sai aquí ama. Y puedo ver Dios moviéndose de una forma distinta y diferente. Te veo guardando, te veo ahorrando. Veo la palabra pro templo para ti. Repasa kando que manayaso. Aleluya. Y el Eterno dice: yo te he puesto gente en el camino. Ne más hay para abrir cielo, para cerrar cielo. Pero yo no solamente te entrego allá, sino también te entrego el paso, dice el Señor. Yo te entrego el paso, te entrego San Antonio, te entrego lo que tú quieras. Repa shakando roba suya kaya maya sa. El Eterno dice: ni más oba kai. La localidad del Paso en San Antonio va a vivir algo diferente, algo raro. Yo veo a usted con una unción rara. Rebasa remakanda kaya kaya maya soa. Una unción rara es la que te va a visitar, es la que te va a agarrar. Y Dios ya te dijo y te vuelve a confirmar: serás dueño de la radio, serás dueño de la... Recibe esta palabra. Yo no sé qué radio Dios te está hablando, pero es para ti. Alguien que puede recibir esta palabra conmigo aquí. Vas a comprar sin dinero. Levanta tus manos. Eso. ¿No te gusta mucho el púlpito? ¿No te gusta mucho llamar la atención? ¿No te gusta mucho que te nombren? ¿No te gusta que te menciona? ¿Te gusta estar quietita? Por favor, siéntate a la par de la pastora acá. Siéntate ahí a la par de ella. Ay, 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 ay. Es lo que tú dices, si no me mencionan mejor, si nadie me ve mejor, si no hablan de mí mejor. Pero no puedes pasar desapercibida, porque Dios ha derramado en ti una unción diferente. Dios ha derramado. Yo me voy a bajar. Como dice mi amigo, sigo paro. El Señor dice: puesto en su vida una gracia para ser de gente así, quietita, en potencia. Potencia, dice el Señor. Vas a transformar piedras en diamantes. Le manda a Haso, Kenda, Kima, Kaya, Soa. Dios te va a traer mujeres para lapidar, porque fuiste muy lapidada por Dios.
Y el Eterno dice: puede preparar la fecha para congregar a muchas mujeres, para lapidar las piedras y transformarlas en diamante, dice el Señor. Remanda Sayaka, porque ella tenía algo parecido a ti. Tú no te gusta aparecer, no te gusta salir en la foto. Si no te filman, mejor todavía. Si puede entrar y salir sin que nadie te perciba, mejor. Pero Dios ha abierto un tiempo para ti. Y el Señor dice: tienes que despertar muchas Déboras que están muertas en algún lugar de la tierra. Tienes que despertar a muchas mujeres, a mucha Raquel que están tiradas en algún lugar de la vida. Dice el Eterno: el vientre Nerabasakanda Kamasa. El vientre materno, profético, pastoral, sigue abierto y sigue gerando. Por muchos años no saliste, por muchos años no predicaste, porque tú dijiste: mi iglesia es mi casa, mis discípulos son mis hijos. El Señor dice: te vas a sentar con una agenda en las manos y vas a decir: este día sí, este día no, este día sí, este día no, este día sí. Porque el mundo está gritando por tu unción. El mundo está gritando por tu unción. Y Dios te ha dado sueños acerca de eso. Dios te ha dado sueños, ha soñado, ha tenido revelación en sueño con lo que yo te estoy hablando. Aleluya. Le mama soa kanda kaya maya soa. Rema soa kaya nema kaya. Y Dios está sanando un dolor de su corazón hoy. El Señor dice: hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Por qué esta culpa? ¿Por qué este sentimiento de culpa? Dice el Señor. Señor, si hubiera traído antes, si Él hubiera venido antes. El Señor dice: tú hiciste lo correcto en el tiempo correcto. No fue en tu tiempo, fue en mi tiempo. Remanda soakima kaya. Reba suike amaya so. Rema soamai. Era más importante para mí que para ti, te dice el Señor. Remasaya, fuiste una mujer de honra, de alegría. Y dice el Eterno: hoy estoy sanando esta respuesta de oración que tú dijiste. Nada, nada, le manda calla. So el Eterno te dice: lo que tuviste que hacer lo hiciste en el tiempo correcto. Y canda, remanda caso. Alguien ya si quiere ir a la casa y está cansado, nos vamos. Alguien si quiere ir a la casa, ya está cansado. Es que hay gente que se paga un boleto, si paga un pasaje, si paga el hotel, si hospeda en casa de la gente. Y cuando llega a una reunión como esa, dice: ¿qué horas son? Dile a tu hermano: en el tiempo de Dios, la hora son así. 1,000 años, un día. Un día, 1,000 años. ¿Alguien alaba a Dios aquí en esa noche? Rebasa y cando, rebasa. Mi alma alaba la gloria de Dios.
Voy aterrizando el avión. Siéntate, por favor. Se me sacaron la vara que estaba aquí. Le manda, se cae macaso. Lema, soy que siento algo diferente aquí. Párate, párate. La hermana, eso, que está con la cartera y las manos. La que está con la cartera y el que está a la par también. Eso. Yendo rebasai. Te veo activando mujeres. Muchas. Te veo activando mujeres. Muchas. Remasai kanda. Nibrasai kiandora briasa. Y el Señor dice: yo te marqué para eso. Ay de ti si no pones en plática lo que Dios te pidió. El Eterno dice: soy yo el que invierto en la obra. No te voy a dejar en deuda con eso. Dice el Eterno: soy tu sostén, soy tu ayuda, soy tu apoyo. Lefa secanda, quema, calla, soa. Rema soy aquí, amaya soa. Dice el Señor: comienza a orar y a interceder por un salmista llamado Daniel. Le manda. ¿Eres tú? Acércate aquí. Yo no tenía palabra, que yo estaba esperando la vara. Y en eso que viene la vara, fluye la unción. Nemasui ki amaya soa. Extienda así sus manitos. Así extienda la mano. No, como que va a recibir. Has dado mucho. Has dado mucho. Eso. Y esta vara yo quiero depositar en sus manos. Porque Dios te levantó con una unción rara. Una unción diferente. Y me gozo cuando veo eso. Que el Señor me dijo: dile a Daniel que yo entrego a él canciones. Vas a fluir de una forma muy especial. Ay, 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 ay. Virginia, párate, por favor. Ay. Es que siempre que vengo acá te doy palabra, no sé qué pasa. Es que hay demanda. Yo no te veo formando solamente salmista. Te veo formando un ejército de adoración. Dice el Señor: te voy a entregar personas que nadie quiere. Y te van a criticar por eso. Y te van a decir: ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Por qué acepta tal persona para estar allí? ¿Por qué no lo saca fulano, no saca fulano, no saca mengano? Es que Dios agarró lo vil y menospreciado y te puso en tus manos, dice el Señor. Vas a formar un ejército de adoradoras, adoradores. Le mandará soy que amaya soa cana. Ay, Dios mío. Es un poco fuerte, pero yo lo... Vas a transformar homosexuales en salmistas. Vas a transformar ex narco en salmista, gente de la calle en salmista, gente del mundo en salmista. Dice el Señor: será la madre para los que nunca tuvieron. Se nashakando que basai. El Eterno dice: te van a criticar y te van a señalar mucho, pero el Eterno dice: abrace, ame, cuide, valore. Le manda a Isokana. Rebasui que amaya soa. Tu teléfono va a sonar y va a disparar constantemente. Y vas a llegar el momento de decir: Dios, yo necesito un tiempito de paz. Vas a transformar los que no son en gente que es. Neva sua kanda kaya. Vas a transformar serpientes en vara.
y no termine el año sin que una persona que te lastimó mucho venga a pedirte perdón. Aleluya. Es un acto profético, no es tuya, es de alguien. Acércate acá. Levanta arriba sobre tu cabeza. Eso, levántala sobre tu cabeza. Bien arriba. Aleluya. Dice la Biblia que Moisés agarra la vara y caminó con ella durante todo su ministerio. Un día Dios dijo a Moisés: háblele a la roca. Y Moisés habló y salió agua. Y agua en un desierto es una tremenda bendición. Pero Dios le dijo a Moisés: vuelve a hablar a la roca. Y Moisés agarra la vara y la golpea. ¡Pah! Dios dijo: por esa actitud tú no entras más en la tierra. Es una consecuencia muy seria para algo muy sencillo. Porque roca no tiene dolor, roca no se ofende, roca no se lastima. ¿Sí o no? ¿Por qué le va a decir no entre en la tierra por golpear una piedra? Salvo que Dios quiere darle un principio. ¿Qué principio? La roca te dio agua en un desierto. Agua en un desierto es una bendición, una maldición. Lo que Dios estaba diciendo es: Moisés, jamás golpee lo que un día te bendijo. Vamos otra vez. Nunca golpees lo que un día te bendijo. Si algo un día fue de bendición para ti, no golpees. Si un ministerio un día te bendijo, no hable mal de ese ministerio. Si un día alguien te fue de bendición, no critique. Di conmigo: jamás golpee lo que un día te bendijo. ¿Y por qué te estoy hablando eso? Porque por la gracia que Dios te ha dado, mucha gente va a intentar golpear y matar la unción que Dios está derramando hoy en ti. Pero esa palabra quedará grabada en su vida. No la vas a olvidar más. Llevarás contigo para siempre. Porque aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Y tú vas a decir: aquellos que se levantaron contra ti, un día Dios me llamó por mi nombre. Y ese día mi vida nunca más fue igual. ¿Alguien puede pegar un grito de gloria a Dios? ¡Aleluya! Ok, póngase de pie. Mañana a la mañana tengo más para ti. ¿Sabes qué? Muchas cosas que quería decir está en mi libro. Yo escribí un libro en la pandemia. Dios me encerró en estos años en la pandemia y me dio un libro. Lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Ese es el título de mi libro. Lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Pastor, ¿y de qué se trata? Te voy a decir solo un pedacito. Un día Faraón dijo así: yo mando en la tierra, yo mando en todo. Solo van a ser niñas. Si nace niño lo mato. No pueden hacer niños, solo pueden hacer niñas. Dios dijo: ok, el niño que yo quiero con vida va a crecer en tu casa. Moisés creció en el mismo palacio que lanzó el decreto. No pueden hacer. ¿Por qué? Cuando el cielo determina, la tierra no elimina. Un día Jezabel dijo a Elías: mañana a esta hora, está muerto. Mañana a esta hora son exactamente 24 horas. Lo que Jezabel dijo es que en 24 horas Elías estaría muerto. Pasa 24 horas, Elías no muere. 48 horas, Elías no muere. 72 horas, Elías no muere. 1000 años, Elías no muere. 2000 años, Elías no muere. Hasta hoy. Pues llevado vivo. ¿Por qué? Lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Un día Dios es tan bueno que junta a Moisés, Elías y Jesús en el mismo lugar. ¿Qué lugar? Monte de la Transfiguración.
Y dice que ellos hablaban. Me imagino la charla. ¿Tú quién eres? Soy Moisés. Dijeron que no podían hacer. Crecí en el palacio. ¿Y tú? Yo soy Elías. Dijeron que iba a morir. Jamás morí. ¿Y tú? Ah, yo soy Jesús. Van a creer que estoy muerto, pero en el tercer día. Porque lo que el cielo determina. My God. Veo una doble unción sobre ti. Una doble gracia, un doble favor. Veo como que el velo de esta casa envuelve la vida de ustedes. Y es raro lo que estoy diciendo, pero el Señor dice: los estoy envolviendo con este manto. Y había un miedo a deshonra muy grande en tu corazón, porque tú dijiste: ¿cómo puedo deshonrar? Por un lado estaba su corazón, y por el otro lado estaba Dios empujándote. Y el Eterno dice: por eso te estoy hablando de una forma clara. Estoy cambiando un manto sobre ti. Y los estoy llevando a un tiempo diferente, a un tiempo distinto. No es deshonra, dice el Señor. Ha llegado un nuevo tiempo. Alguien alaba a Dios aquí, por favor. Alguien alaba a Dios aquí. Ok. Entonces el libro está allá atrás. Cuando termine, yo quiero firmar el tuyo y tomarme una foto contigo. Lo siento, pero solo traje poquito. De los poquitos falta, porque uno ya lo tiene allí. Levanta su mano arriba. Usted va para su casa, su hotel, donde sea que usted esté hospedado. Y yo te desafío a orar y a decir: Señor, hable conmigo. ¿Está conmigo? Hable conmigo. Pero prepárate, cuando termine el congreso, si usted regrese a su casa, hay gente que no te va a tolerar, no te va a tragar. Porque va a decir: usted vino medio. Y más te digo, los demonios de tu ciudad ya están abolotados. Bueno, ya que bajó, reciba. Dice la Biblia que nació Ismael y la gente celebró. Agar celebró, Sara celebró, Abraham celebró, y nació Isaac. Sara celebró, Abraham celebró, Agar celebró. Sí, dice que hubo fiesta y alegría cuando nacieron los dos. Pero dice la Biblia que cuando creció el niño hubo problema. La gente no tiene problema que tú nazca. El problema nace cuando tú suba. La gente no tiene problema que tú nazca. La gente tiene problema cuando tú comienzas a crecer. Con problema o sin problema, déjame decir, para que el infierno se entere: usted no solo nació, usted ahora creció. Creció su fe, creció la gracia, creció el favor. Sacuda a tu vecino y diga: has crecido.